una reunión, los consejeros, la secretaria ejecutiva, el vocal presidente y secretario de la Junta Local y el consejero presidente, el doctor Lorenzo Córdoba. Tuvimos una reunión de trabajo. Finalmente fue una reunión breve donde platicábamos las experiencias que hemos tenido a lo largo ya de estos meses organizando el proceso electoral y sobre todo ya platicando lo que viene después, que lo que esperamos el día de la jornada. Es que siempre hemos hecho un llamado a la civilidad, a realizar un proceso electoral libre, un proceso electoral sobre todo pacífico. A pesar de algunos incidentes que hemos tenido, consideramos que estos incidentes no ponen en riesgo el proceso. Tenemos ahora pendientes, se acumularon 11 quejas y 3 más por resolver. Somos uno de los estados que ha pagado en tiempo y forma las correspondientes administraciones al INE. Como ustedes saben, se elaboró un convenio, este convenio se firmó a efectos de la instrumentación e instalación de la casilla única. En el caso del estado de Campeche, el convenio ascendió a 10.800.000 pesos. Se ha establecido 4 pagos respecto de este convenio y nosotros de estos 4 pagos ya hemos realizado 3.